Iberostar Tenerife reciben en Santiago Martín al conjunto italiano de Capo d'Orlando. Todos los equipos son peligrosos, por eso están en esta competición. Entonces, pues no. Evidentemente que nosotros saldremos a tope, sea cual sea el rival. Los sicilianos llegan con su casillero a cero en esta fase de grupos, aunque han competido hasta el final contra todos sus rivales. Su última cita se saldó con derrota ante el PAOK en su cancha, si bien el 4-7 de Arnoldas Kulboka desde la línea de 3 a punto estuvo de voltear el partido. El jugador lituano de 19 años es el principal referente transalpino, bien arropado por la intimidación de los 2-13 del polaco Wojciechowski, el trabajo defensivo del ex de Obradoiro Mario Delas y el talento y potencia del escolta canadiense Justin Edwards. Los aurinegros aspiran a mantener la imbatibilidad en casa en competición europea y sumar una tercera victoria en 4 partidos que les mantenga en cabeza del grupo B de la competición. Hasta ahora el equipo había estado pasándose el balón, había estado teniendo muy buenos partidos. Sí que es verdad que el otro día en Andorra no fue así. Bueno, tenemos que ahora trabajar para volver a jugar de esa manera, a ver si este miércoles contra la Orlandina pues podemos volver a jugar a ese ritmo y de esa manera que nos gusta.